¿Qué tal, mi gente linda? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un video muy chingón, muy patriótico, y es que pues hoy vamos a ver a unos extranjeros viviendo el 15 de septiembre, el grito de independencia de México. Este día tan histórico, tan importante para los mexicanos y también para muchos extranjeros, claro que sí. Vamos a ver qué tal. Recuerda suscribirte, activar la campanita. Comenzamos. El video original lo tienen abajo en la descripción, ¿ok? Hoy es el 15 de septiembre aquí en Ciudad de México. Oigan, ay, a ver, espérenme, me tengo que poner mi diadema el día de hoy, aunque todavía es muy temprano y todavía no vamos a salir. Oigan, si me gusta cómo se ve. No vamos a salir todavía a celebrar, son las 10 de la mañana. Apenas voy a ir a desayunar para empezar el día, pero no saben mi emoción para estar hoy en el Zócalo. No hay nada mejor que ese sentir, estar en el Zócalo aquí en la Ciudad de México. Es épico. Lo único que les voy a decir es que es épico. Sé que va a haber muchísima gente, pero ese es parte del punto, ese es el ambiente. Como el año pasado nos la pasamos tan bien. ¡Viva México! Dijo que viene desde Guatemala solo por esto. No, bueno. Exactamente, vengo a vivir esta fiesta. Increíble. La fiesta. Es demasiado impresionante que la emoción no solo la sienten los mexicanos, chamo, también los extranjeros, y que extranjeros viajen simplemente para vivir el grito de independencia, para vivir la independencia mexicana, es algo increíble. Toma mezcal, come verduras y tendrá las nalgas duras. País más chingón, no me importa que me digan, eso es el país más chingón. ¡Nada como México! Hay que empezar nuestro día, arréglense, agarren algo para tomar y vamos a disfrutar este video del 15 de septiembre. No hay nada como el 15 de septiembre si no cantamos una canción mexicana. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! Ok, ahora sí, hay que empezar el día. No manches, qué inmenso este monumento. Esto es en el Ángel de Nahuara. El Ángel de la Independencia, ¿no? Es inmenso. ¡Wala! Bueno, nos íbamos a ir a comer un buen pozole, pero había tanta gente ya que no hicimos reservaciones para ningún lugar. Pero entonces, bueno, ya nos venimos al mero merequetengue aquí a lo que se pone bueno. La verdad no sabemos, no planeamos nada, como siempre. Ustedes saben que aquí siempre estamos dispuestos a ver el buen desmadre sin planear tanto. Entonces, a ver qué bueno se pone la cosa. Creo que ya va llegando el presidente, no sé. Esas son las lenguas que nos están diciendo. ¿Las lenguas? No. Pero estamos ahorita enfrente de Bellas Artes, que también está increíble. Hay mucha, mucha cosa, a ver. Todo un rumbón. Bien prendido está eso ahí, ¿eh? Ahí van los guardaespaldas de AMLO. Ok, vamos a ver si vamos a encontrar lugar o no. Vénganse. Sí, vamos, ahorita vamos a ver cómo se va a poner la cosa. Bueno, vamos llegando al mismo tiempo que el presidente, entonces creo que vamos bien, amigos, creo que vamos bien. Esa bandera está bella. La tela hace que se vea más brillosita, ¿eh? Se siente la energía, amigos. Todo un fiestón ese día, ¿eh? Qué maravilla. Me encanta conocerlos en persona, no saben, me hace súper feliz. Y entre tanta gente, digo, qué padre. Creo que aquí nos vamos a quedar, amigos. Creo que tenemos buen como lugar. Y aquí se ve el, de ahí va a salir el presidente. El presidente va a salir de aquí. Ay, como aquí.
Pero está súper lejos, ¿no? A mí me encantaría estar súper más cerca, porque así se siente como que mejor la cosa. Entonces creo que estamos mirando bien, todo amigos. De cerca. Amigos, otra vez empezó a llover súper fuerte, entonces mucha gente se está yendo. Lluvia bueno pareja. Que nos trajimos unos paraguas. Creo que esto nos va a dar oportunidad de meternos poquito más adentro. Vamos a ver qué va a pasar. Siento que este video es puro caos y a ver qué es lo que va a pasar, pero bueno, aquí andamos. ¿A qué hora hay que estar en el Zócalo para poder estar allí cerquita del presidente? Comenten abajo. Supongo que hay que estar, qué sé yo, desde las 5 de la tarde. Ocupar esos primeros puestos, naguara. Y el grito viene siendo como a las 11 de la noche, ¿no? A las 12 de la mañana. ¡Wala! Es un orgullo poder estar aquí con ustedes esta noche. Que viva la bandera, muchas gracias. Que viva México, cómo no. Vamos, gracias. Saludos a los semilleros. A ver, ¿ustedes qué opinan de que hayan cantado Yaritza y su esencia? Díganme en los comentarios. Yo no digo nada, ¿eh? Ella no dice nada para no meterse en lío, pero ¿qué opinan los mexicanos en sí? ¿A ustedes les gustó que haya cantado Yaritza y su esencia? Después de todo lo que pasó con ellos, todo lo que dijeron de México. Bella, hermosa, preciosa. Inmensa. Falta como una hora más o menos para que salga el presidente a dar el grito, ¿no saben? Mi emoción. Siento que si agarramos buen lugar, ¿no crees? Sí, la verdad sí, nada más que sí nos queda un poquitito lejos allá donde va a salir el presidente. Sí. Pero nos tocó bien. Ojalá. Y pensé que no iba a venir tanta gente, pero sí se sigue llenando ahorita. Sí, se está llenando bastante. ¿No saben mi orgullo, se los juro, de venir de papás mexicanos? Bueno, Iram nació aquí, en la Ciudad de México. Yo, como ustedes saben, o no sé si saben o no, yo en Los Ángeles, pero papás mexicanos, pero sí. Es que ahí puede estar lloviendo, chamo, ahí puede estar lloviendo muchísimo, mucho con demasiado, pero de que se llena, se llena. Igual ya cuando se va acercando la hora de que salga el presidente, ese gentío llega ahí, chamo, así se estén mojando, ahí llega todo el mundo, porque es un momento único, un momento que solo pasa una vez en el año y no manches, perderse eso... No, no, no. Y creo que ahorita va a salir el mariachi. Y si ustedes me conocen, saben que amo el mariachi. Obviamente de Jalisco, amo el mariachi. El mariachi, que salga. ¡Eso! Lo mejor. Ay, 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 ay. Si no hay mariachi, chamo, la cosa no estuvo buena. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Cantando se alegra el cielito lindo. ¡Que viva México! ¡Que viva! Ah, mira, Kate. ¡La encontré! ¡Sí! ¡Dar este grito juntas! Sí, nos encontramos. De tanta gente. Ay, es increíble, ay, ¿no? Ay, ay. Tanta gente y se encuentran. Impresionante. Canta y no llores. Porque cantando se alegra el cielito lindo. Los corazones. ¡Pam, pam! ¡Qué belleza, vale! Qué energía tan bonita la que se debe sentir aquí, ¿eh? También es el primer tuyo desde que dices mexicana, ¿verdad? Sí, bueno, para mí es el grito número 11 en México, pero el primero desde que recibí la nacionalidad mexicana, porque fue en este año, así que... ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Ya tienes su nacionalidad y todo. Ella dice, se siente diferente. Claro, ya tú, teniendo tu nacionalidad, como que te sientes más mexicana y sientes más ese orgullo mexicano, güey. Te metiste así como no queriendo. A ver, aquí conociendo a más gente. Estamos las compañeras, mi amiga la venezolana y la panameña. ¿De dónde son? ¿De dónde son? Venezuela. ¡Échale, mexicana. Venezuela! A ver, ¿qué les gusta de México? Todo. Su cultura, la gente. A mí me gusta que vengan todos los extranjeros a nuestro país para convivir con ellos. ¡Qué bienvenidos chido! A su casa. ¡Gracias! ¡México! ¡Qué señora más agradable! Me cayó re bien, ¿eh? Le gusta que vayan extranjeros para allá. Me parece súper genial, porque ahí... mexicanos que les gusta, como hay otros que no les gustan que vayan extranjeros. ¿Y por qué digo esto? Porque pues hay mexicanos que me han comentado en videos que ya están hartos de los extranjeros, que no quieren que vayan más extranjeros y más bien comentan que se vayan de México. Entonces, bueno, qué genial que esta señora les encante. Le encante que vayan los extranjeros para convivir allá experiencias únicas e inolvidables. ¡A huevo! ¡Viva México! ¡Que viva! Thank you.
Ajá, llegó el momento. Cónchale, mira lo que está en el medio. No manches, ahí no se ve. ¡Que viva! ¡Que viva! Nahuara, ve el chaparrón de agua que está cayendo, güey. Si notan cómo se ve el poco de... Mira, ve, garuitas cayendo. ¡Que viva, Nahuara! ¡Viva! ¡Que viva! Ah, no, creo que no es lluvia. Es que están lanzando cositas, ¿eh? Ya no se ve la lluvia, ¿eh? ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva José Gómez Anónimo! ¡Viva! No manches, no se le ve nada al presidente, güey. ¡Viva! 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 ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Qué vida, no manches! Ah, mira, esto es lo que están lanzando, ¿eh? Y yo creyendo que es lluvia. Lo que pasa es que como estaba volando así, inclinado, parecía lluvia, güey. Aquí, ¿eh? ¡Viva! ¡Inmigrantes! ¡Que viva! ¡Viva! 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 Oiga, es un montón de vivas que dicen acá, ¿eh? O sea, y el presidente creo que no tiene una lista ahí. O sea, se lo sabe de memoria, supongo. Se lo aprende ahí al caletre. Porque yo no le he visto una hoja. A menos que se lo vayan diciendo por un audífono, qué sé yo. Pero es largo. O sea, ¿cuántos vivas se dicen acá, chamo? ¿Como 20, como 30 más o menos será? Comenten abajo. ¡Viva! ¡Viva! Qué bonito esto, hermoso. ¡Voilà! ¡Ujule! ¡Wow! ¡Qué padre se ve todo esto! ¡Qué sentimiento más hermoso el patriotismo, eh! Este patriotismo mexicano me encanta, chamo. Este grito de independencia lo amo, porque toda esta reunión que hacen en el Zócalo, toda esa energía tan bonita que se siente ahí, una energía muy grande, muy hermoso, y te hace sentir más orgullo por tu país, más amor por tu país, más cosas bonitas por tu país. Espectacular, güey. Ya, ya. Canta y no llores. Cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Viva México! ¡Qué espectacular! Y así es como termina la noche, amigos. ¡Ay! Terminó llena de confeti. ¡Ay, chamo! Y yo esto de México lo amo y deseo vivirlo también. Dios mío, deseo poder vivirlo en el 2025 porque ya este año, ajá, no pude. Quería vivirlo este año, pero
Por cosas, por situaciones del país, por lo que estoy pasando en Venezuela, pues no pude, chamo. Se me ha complicado todo. Pobre cosita fea. Entonces, espero que en el 2025 pueda ir a México, lindo y querido, chamo, y poder vivir el grito de independencia. Nahuara. Uno de mis sueños, aparte de ir a México, también mi sueño es vivir el grito de independencia y presenciar el desfile de militar el 16 de septiembre. Todo esto me encanta, de verdad. Felicidades por este patriotismo que tienen mexicanos, mexicanas. Muy, muy hermoso. Y bueno, mi gente, hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Si aman la independencia mexicana, el grito de independencia, dale un pulgar arriba a este video. Comenta, compártelo con tus amigazos y comenta ¡Viva México! No se te olvide suscribirte, activar la campanita y seguirme por mi Instagram. Adiós.